Bienvenidos sean todos a un nuevo Zoom competitivo. En esta oportunidad tenemos el placer, el privilegio de tener a quien nos va a mantener entretenido este fin de semana, el dueño. Pasamos por Chile, luego por Ecuador y ahora nos toca Argentina, ¿cierto? Con Loki, el anfitrión de la tercera Copa de Desafío Latam. ¿Cómo estás, Loki? Cuéntanos. Hola, Neme. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy bastante bien, la verdad, con muchas ganas de que empiece la Copa Loki ya, cuanto antes. Muchas cosas estoy preparando, la verdad que nada, es algo que me gusta, porque siempre me gustó castear y hacer estas cosas, así que nada, siento que va a salir muy lindo y bueno, también es una oportunidad para hacer esto, que quizás no es tanto en Latam como en otras partes del mundo que se castee o viste muchos streams improvisados, pero en Argentina, por ejemplo, cuesta bastante. Me tocó castear algún que otro fishing event, pero bueno, siento que esta también va a ser una oportunidad muy buena. Sí, no nos spoilees tanto el contenido, ya hablaremos de lleno de tu copa. Sí me gustaría empezar, porque hay que hacerlo, celebrando el cumpleaños de Loki atrasado. Don Loki estuvo de cumpleaños este 26 de diciembre, así que cómo no vamos a decirle feliz cumpleaños en el Zoom competitivo. Te cantaría cumpleaños, pero canto re mal, así que ni siquiera me aventuraría en hacer ese gesto, pero ¿por sí, qué? Sí, felicidades, Loki, por ese 26 de diciembre, ¿no? Que es la fecha de tu cumpleaños, así sí, que feliz cumpleaños. Sí. Sería un regalo bueno, sería un regalo atrasado. Lindo. No nos pongamos tan creativos, Loki. No, por favor que no. No vamos a cantar. Ha sido una semana, creo que se notó un poco igual el parón de Desafío Latam. No es por ser autorreferente, pero en general como que igual está medio muerto Pokémon. O sea, la pandemia nos ha pegado bien fuerte, creo yo, y cuando no hay cosas y actividades online se ha resentido un montón. Y creo que el fin de semana que pasó, si bien es un fin de semana especial porque estaba de cumpleaños Loki, ¿cierto? Y es un fin de semana navideño o post-navidad, donde igual la gente está como en otras celebraciones. Sí se notó esto de que en realidad estamos como en nada. Así que creo que tu copa tiene ese potencial de, bueno, de partir en el 2021, obvio. Pero que partir con mucha fuerza y quizás nos sorprendan los números que podamos ver en la Copa Loki. ¿Cuánto hype tienes respecto a eso, Loki? Sí, mirá, primero te voy a contestar lo primero que dijiste. Personalmente, y también vimos, bueno, vos que jugás hace tanto años como yo en nuestros respectivos países, siempre para esta época decrece también mucho la cantidad de gente que juega. Yo recuerdo, por lo menos en Argentina, años en que diciembre, después de la segunda semana, no hay torneos. No, o sea, no solo por los jugadores y las fiestas y todo, sino también los organizadores también se toman un descanso y aprovechan también para hacer otras actividades. Así que quizás es algo común. Pero sí también, igual te doy la derecha en todo esto que decís, de que con la pandemia y todo se hace mucho online y también creo que es mucho. Creo que la comunidad es la que tiene que tirar. Sí, la comunidad. De hecho, la comunidad sí lo ha hecho. En todo este tiempo es de las que más ha pujado para que esto funcione. Y es la que también más colabora para que estas cosas funcionen o no. Vamos a revisar qué es lo que tuvo este fin de semana, que tuvo cosas bien. Tuvo hitos bien importantes. Ya hablaremos bien de ellos. Hay principalmente dos que los vamos a elaborar a continuación. Así que vamos de lleno nomás, Loki, con ¿qué fue lo que nos trajo este fin de semana que decimos nosotros un poco enmarcado por Navidad, por fiesta y por parón de Desafío Latam? No podía no ser. De hecho, vamos a partir. Esto es como cuando uno tiene que dar noticias que no quiere dar. Para la gente que ha podido seguir el Zoom competitivo, van 4 meses ya de Zoom competitivo. Estoy impresionado, ¿no? Con ¿cuánto hemos podido mantener esto? Este barco. Son 16 capítulos que hemos podido mantener a flote, así que ha sido un fin de año muy, muy entretenido, muy competitivo, con mucho Zoom, porque también hay que decirlo, esto va de la mano del contenido que se puede generar. Y un caballito de batalla importante, un aliado fundamental en esta simbiosis del Zoom, fue nada más y nada menos que el Circuito Galar. Y cuando hablo de que cuando uno no quiere dar este tipo de noticias, me refiero a que ya ha llegado el momento de decir
el circuito Galar ha llegado a su fin, ha terminado. No pensé que esto lo podríamos estar diciendo, o sea, por supuesto que uno lo ve en el futuro, pero ya llegó el final del circuito Galar. Tristemente para el sub se queda sin bastante contenido de los que más mostrados, pero bueno, circuito Galar, que me imagino pudiste seguir también desde, no sé si desde sus inicios, Don Loque, pero sí creo que te aventuraste a participar en algunos clasificatorios. No, la verdad, ¿en perdón, serio que no? no, siempre me quise aventurar a jugar uno, bueno, más o menos para contar un poco, y tampoco me quiero extender mucho, ya vas a estar seguramente ahí cortándome, pero nada, yo me enteré desde el principio que funcionaba el circuito Galar, siempre tenía entendido, no sé, por estas cosas de la vida, de que era solo para españoles, entonces por eso las primeras dos o tres ni me interesé mucho. Después me dijeron, no, puedes jugar igual, hay mucha gente de Latam que juega. Ah, mira, y ahí empecé como a verlo. Y siempre me quise aventurar a jugar uno, pero estos torneos largos tienen eso. O sea, vos tenés que estar preparado, tenés que dedicarle todo un día, armar un equipo bueno, porque nada, tampoco vas a ir si no estás preparado, ¿verdad? Por lo menos yo. Y bueno, siempre me quedó el pendiente. Me anoté dos veces y las dos veces cancelé, viste, podés salirte del Battlefield. Porque realmente no llegaba a poder o dedicarle las 9 rondas o tener un equipo o algo que realmente valga la pena y sí, mira, ha sido tema, y de hecho para la gente de Desafío Latam no es ningún misterio para nadie que tiene una gran inspiración en lo que ha podido hacer el circuito Galar y la gente de Victory Road desde España, por supuesto aterrizado a nosotros, a Latam como tal, a las cosas que se pueden hacer acá y cosas que no se pueden hacer. Y sin duda que obviamente la gente que juega el Desafío de Latam también ha tenido la oportunidad de participar en el circuito Galar, pero es muy cierto lo que tú dices, 9 rondas amerita igual una preparación no menor de competición, ya sea desde el team que uno quiera llevar hasta el estado emocional, hasta el estado físico, psicológico, ¿cierto? Estar ahí plantado y jugando de sol a sol, así que es totalmente entendible que te hayas restado cuando hayas visto que no iba para buen camino. Eso sí, te hubieras aventurado a jugar alguno, ¿eh? Te hubieras aventurado a jugar alguno. Sí, me quedó el pendiente ahí. Fueron dos veces que sí podía, después otras veces por tema de responsabilidades o de que tenía un stream pactado, no sé, por un torneo, porque tenía que hacer algo, no se hizo. Pero bueno, me quedó pendiente. Igual apoyo todo lo que vos decís. La verdad que el circuito Galar le dio un poco de, digamos, de vida o le dio ese power up que necesitaba la comunidad de Pokémon después de estar tanto tiempo, digamos, sin poder jugar torneos, sí, y sí. Sin nada. Sí, tenía esta manchita, o este pero, que bien lo comentabas tú en un principio, que era como exclusivo de españoles, o como que la letra chica era un poco rara en ese, que permitía que jugara gente de otras nacionalidades, pero para los premios grandes o para los montos finales o las instancias decisivas, que son las que vamos a revisar ahora, eran solo españoles. Y ahí quizás quedó un poco esa sensación, o esas ganas también, y fue un motor importante para Desafío Latam, para decir, bueno, si es que no podemos tener esto o no podemos participar como corresponde acá, bueno, que ojalá salgan iniciativas propias que nos permitan hacerlo, y en parte eso, y la comunidad misma es la que ha podido mover también lo que ha sido Desafío Latam. ¿Qué te acuerdas o qué sabes de Circuito Galar? Porque esto ya es lo último, así que me gustaría desde tus palabras, si no sabes nada, no te preocupes, Loki, no te quiero poner en apuros, pero ¿qué sabías de Circuito Galar? No te digo que lo seguí completamente, pero sí, obviamente tenés que estar enterado, salieron muchas cosas de ahí, salieron muchos Monoteam Agua en su momento. Ah, bueno, hubo un team que ganó, que era full monotipo Agua, sí. Y sí, se hizo muy, muy viral y muy famoso, es verdad. Pero bueno, no, a ver, Circuito Galar es una especie de, como vos decís, de Desafío Latam, o Desafío Latam está inspirado en realidad en el circuito Galar, y bueno, son obviamente que son 9 rondas, es un torneo de Suiza donde después hay top y obviamente los puntos, y lo que tiene de interesante es que los puntos luego vos podías
obviamente clasificarte a un torneo final, que es el que vamos a hablar dentro de poco. Exacto. Donde se juntaba gente, nombres bastante importantes, sí, y muy interesante para ver. Sí, sí, sí. Bueno, muy como bien dice Loki, la gente se clasificaba a un torneo final que empezaron a jugar el fin de semana pasado, ¿eh? No el 26. El anterior a tu cumpleaños, el 19-20, uh-huh, para la Copa Penguin, si no me equivoco, y llegamos a tener a los 8 mejores para tu cumpleaños. En tu cumpleaños jugaban los 8 mejores, Daniel Aranda, Guillermo Castilla, Eric Ríos, Ever Fernández, Martín Pérez, Álvaro Carrasco, Juan Borreguero y Manuel Barea decían presente en este top 8 este sábado de cumpleaños de lo que jugaban ellos. Se jugaba todo de una, se jugaba todo el top, obviamente dividido en la instancia para poder transmitirlo. Esto venía previo a una fase de grupos que se juega el día 19-20, ¿cierto? Para la Copa Penguin. Y el campeón y campeonísimo y primer lugar... bueno, habían apuestas, acá había de todo. Acá la gente de Victory Road, si es que sabe armar algo, sabe armar show, sabe armar cuentos, sabe cómo crear hype. Así que quedó toda una industria detrás de esto. Y tenemos al campeón, un nombre bastante conocido, ¿cierto? Don Eric Ríos, Río Passer, se lleva este primer lugar del circuito galar. Se transforma en esta especie de campeón nacional, entre comillas, campeón del circuito galar, que también ellos siempre le quisieron dar esta connotación de campeón nacional o de campeonato nacional al circuito galar. Nuestra felicidad desde ya, ¿cierto? Desde toda la gente de su competitivo. Y me imagino que desde Loque, la extensión, un aplauso virtual, ¿no? Para Río Passer. Obviamente. Y un abrazo también, así, a la distancia, porque no podemos juntarnos. Pero bueno, que llama la atención, y acá vamos a repasar ya. Víctor y Rora también comparte, ojo acá, que esto puede influir y pegar, pero muy fuerte en lo que va a ser la Copa Loki. Comparten el rental de todos los teams del top 8. Así que, ojito acá, podemos ver quizás algunos de estos teams para tu Copa. Destacas de sobremanera, ¿cierto? Y se hizo también muy viral y muy famoso. Sí, lo que vas a hablar. El Regi Steel de Don Eric Ríos, que termina siendo el MVP. Pero hay otras cosillas por ahí. Este team de Colossal Fit Wizzing, que llevan tanto Manuel como Álvaro acá. Esto es como ya... Si ya tú no querías enfrentar a un team de Colossal y meterle más encima este arquetipo de Wizzing Regigigas, que si estás mal parado te pega bastante fuerte. Llega a la final. Este es como Hard Trick Room, que pensábamos un poco olvidado. Dejate Indidi con dos clubs y Torkoal, que es muy molesto. ¿Qué te pareció? ¿Qué pudiste, o sea, de los teams que puedes revisar ahora, cuál es, aparte del Registil, obviamente, ¿no? Obviamente, Registil vino a querer sacarle la corona al Regirock. Así que cuidado, Neme ahí. Antes, bueno, nada, le quería decir a Seba que, nada, puedo hablar con la gente del chat que me escribe. Sí, 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 pero no, claro. Tome todos los comentarios. Lo invité a Guti, pero bueno, no quiere, pero bueno, yo desde mi parte, obviamente, estoy invitado, como todos están invitados a la Copa Loki, a celebrarse este sábado. Bueno, volviendo, yo jugué la Copa Penguin con el team de Regigiga Wizzing, con Colossal. Bueno, terminé 4-3, como todos saben, están en mi canal de YouTube para ver si quieren ver cómo fue la jugada. Y sí, está bueno, pero tenés que tener cuidado porque la gente viene muy preparada. Creo que me enfrenté con gente muy preparada, no sé si fueron todas, pero por lo menos las que me tocaron a mí. Por ahí te vi comiéndote un Alice Switch de turno 1, uy, pero ya... No sé si está el Albert ahí, pero bueno. ¿Dónde? Pero ¿qué clase de gente muy preparada me estás diciendo, Loki? Si turno 1 va a ser Ali Switch, yo creo que eso es como la todo lo contrario. Es como no tengo nada mejor que hacer. Mejor hago Ali Switch turno 1. ¿Qué clase de preparación me estás hablando, viejo? ¿Qué clase de preparación me estás hablando? Pero ok. Quedé bueno en el speech. Volvamos al Loki que jugó la Copa Penguin, que llegaste vivo hasta la última ronda, ¿no? Llegué vivo hasta la última ronda, también 4-2, me tocó definir también contra, que todavía no subí ese video, pero les anticipo, otro a Light Switch turno 1, o sea, de las tres que perdí, dos fueron a Light Switch turno 1, la otra la perdí muy bien contra el amigo Taran, creo que es, ahora Rayquaza. Sí, de Gran Bretaña, uno de los primeros que confió en Desafío de Latam sin saber un huevo de español. Ya, están llegando más, ¿eh? Ojo.
junten, no sé si junten miedo es la palabra, pero junten motivación, porque ya está llegando gente de Italia, un hombre importante, de Estados Unidos también, así que ahí, ojo, ojo, que puede que la Copa Loki esté reuniendo, de hecho la Copa Loki está reuniendo a todas las estrellas, viejo, ¿eh? ¿Qué onda tu nivel de arrastre, Loki? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Ah? Un trabajo silencioso, pero efectivo. Yo creo que también, o sea, no sé si tanto me lo debo a mí, voy a ser humilde en esto, como me enseñó bien mi amigo Case, es un poquito humilde y creo que también mucho más a todo el buen trabajo que hicieron tanto Case como Penguin, bueno, como vos también, Neme, en estas copas pasadas, que realmente le empezaron a dar prestigio y algo que quizás parecía como, nada, los torneos que hizo el Neme, terminó a pasar algo que realmente empezó a juntar gente, empezó a juntar premios, la gente empezó a jugar, se empezó a divertir, vio que funcionaba esto y cada vez obviamente se está juntando más gente. Sí, la bola de nieve, la snowball de los premios creo que es picante, como dice Juanfi, que está por ahí en el chat, le mandamos un gran saludo. Y ¿sabes lo otro que me llamó la atención? Que ya, bueno, yo creo que, no, eso lo vamos a hablar ya cuando lleguemos a tu copa. Me lo voy a callar. Vale, ¿te puedo tirar un spoiler antes? Ya, ok, ya, juégatela, ok. Hoy jugué la Liga PokéDraft, y bueno, después vamos a hablar de eso, pero el señor Ferrex me dijo, quizás en enero participo también de la Copa. ¡Epa! ¿Viste? Así que no te digo yo que están llegando las estrellas. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien. Okay. ¿Te la juegas alguno de estos teams que sean, diga, más presente en tu copa? Así que tú digas que es un arquetipo que está tan sólido que da lo mismo a la competencia, sea Victory Road, sea Desafío de la TAM, sea torneo de lo que sea, la gente lo va a seguir explotando hasta el final. Yo creo que la gente va a empezar a jugar o se va a ver un poco de Registeel. Yo por lo menos quiero castear algún Registeel por ahí. Ah, tú dices que va a haber impacto de Registeel. Bueno, para nadie es secreto que Neme es un fanático de La Roca, de Regirock en este caso. De hecho, la rivalidad de La Roca es Mankind acá, representado en Registeel. Los boomers de la lucha libre lo podrán entender. y con un set muy parecido, yo jugaba un set casi igual al Registeel de Eric, versión Regirock, así que me siento muy, muy, como ahí, como cuando uno dice, como que casi le da el palo al gato, estuve ahí, ¿eh? Pegó en el palo, literal, era Registeel la Play, y ahí Neme jugando con Regirock, pero bueno, de hecho lo llevé a la Players, con ese mismo set, para que se hagan una idea. Pero sí, puede que veamos Registeel, como dices tú, lo que yo creo que este arquetipo de Wisin, yo creo que quedó para quedarse, ¿eh? Con Regigiga. Personalmente, yo jugué, lo jugué, y para mí parece que es un equipo súper divertido, súper divertido. El Wisin puede hacer cosas divertidas. Por ejemplo, no sé, he metido a Wisin contra un Colossal Dragapult y no se le activó el Steam Engine. Y quedó lentito y lo barrí. O sea, puedes hacer esas cosas divertidas. Siento que es muy lindo, pero para mí le falta como para hacer un team que realmente pueda llegar a ganar quizás la Copa Loki. Ok, ok. Acá la gente en el chat dice, bueno, Joan dice que él ha topeado a La Roca dos veces. Claramente que sí, y te ganas mi respeto y admiración por eso también. Y Juanfi dice que, ojo, que puede que la estrella peruana diga presente también en la Copa Loki, ¿ah? ¿Eh? No te digo yo, si Loki está trayendo a todas las estrellas. Una cosa, estaban todos dormidos, estaban todos esperando que pasara este año de mierda, este 2020, y estaban esperando, literal, lo primero que apareciera el 2021. Mejor manera de empezar el 21, ¿no? Sí, jugando la Copa Loki. De hecho, en algún minuto teorizamos que nos podría tocar el cambio de formato, al final no pasó. No pasó, pero bueno, yo creo que en este sentido igual es para mejor. Acá los dejamos con el rental ya más puro y duro de Eric, que lo comparte él en sus redes sociales. Otra el mismo cosa. Que estaba en el Victory Road, pero acá se puede ver más en detalle, ¿cierto? Los ataques de los poke y los ítems, ¿no? Así que ahí para que la gente saque algún pantallazo, si es que alcanza a hacerlo. Sí, también ojo al parche, Neme, que también Riopasser posteó con sus suscriptores de Twitch todos los cálculos que tiene. Obviamente, ah, bueno, sí, claro. Es, sí, no. Es un crack de la vida, así sí, que sí, bueno, él, la Biblia. Claro, o sea, él acá hay un, bueno, hay un, ¿cómo es? Un proverbio, entonces, chino a esta altura, que es como que una cosa es como pasarte los instrumentos para pescar y otra cosa es enseñarte a pescar, ¿no? Acá, claro, acá Eric te pasa la caña y el anzuelo y te dice, toma,
Ahí tú verás tú a qué hora salen los peces, en qué corrientes te atraparán los peces, y obviamente a sus suscriptores él les enseña a pescar, les dice, mira, esto es Obvio, para por eso te digo, esto es así que. para estos matchup, esto es para este lead, bla 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 bla, evidente, ¿no? Evidente. Este es el mal, Obviamente, estos son los por. malos, estos son los buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que puede haber mucho, hay mucha gente que viene de España, por ejemplo, y de Latinoamérica, y lo sigue a Río Paser, y dice Juanfi que no le saque los subs a Neme, no, al contrario, te puedes suscribir a los dos, ¿o no? Sí, ¿Por qué no te suscribís por con supuesto. el Neme Senpa y con Río Paser? Tenés al mejor jugador de Chile y al mejor jugador de España, ahí No, está. no, son palabras mayores, viejo, no, no, nunca, nunca. Yo soy un jugador empeñoso y sacrificado, más nunca el mejor. Ok, nos movemos con otro evento. Mira, hubieron, sin duda que el circuito galar se llevó toda la atención, porque estaban llegando a sus instancias finales. Buenas a Don Dark Horse, que se aparece en el chat, campeón de la Copa Penguin. ¿Podrá ser Bienvenido, Dark. la doble copa? ¿Ah? Creo que esto no pasó, ¿eh? En el circuito galar nunca hubo alguien que repitiera copa, así que ojo, ojo a ese dato también. ¿Te Vamos a puedo ver. tirar otro dato importante? A ver, a ver. Lo que datos locos. Yo no sé si te acordás, pero yo hice un torneo de Serie 7 también para ver quién ganaba un Sí, sí, pase. sí. ¿Sí? ¿Y quién lo ganó? El Epa, epa. señor. No, detonado, Sí, detonadísimo. como obviamente como ya tenía el pase, creo que se lo Epa. donó a un amigo, pero Ya, bueno. un hombre muy, muy generoso. O sea, es Sí, humilde, la como verdad que diría sí. Case de ahí de la Copa. Muy Exactamente. humilde. Pero hay otra corriente que pasó este fin de semana, Loki. Aparte de vivir y palpar Circuito Galar, Cuéntame. la gente empezó a pedir este formato de legendario con Restricted. No sé, como que los planetas se alinearon, algo pasó. Parece que Japón tuvo un evento que la gente empezó a leer el futuro. Y empezamos todos a movernos a este formato de GS Cup o de doble restricted con legendario. Y como Neme Senpai no tenía copa, porque algo pasó y Neme Senpai no tuvo copa en Desafío Latam, dijo, esta es la mía. Así que voy a hacer una copa humilde, siempre Perfecto. con el efecto case por delante, ¿cierto? Una copa humilde, pero vamos a jugar el GS Cup este fin de semana. Y eso fue lo que hicimos este fin de semana. Muy lindo el logo, Jugamos. ¿eh? Sí, acá el equipo gráfico que acompaña a Nemes es un crack, boludo. Gabo, que puede que ande por acá en el chat, le mandamos nuestro. Sí, Ese es está un Gabo por crack, es un ahí fenómeno, es un también. fenómeno, ¿eh? Es un Siempre fenómeno. le digo a Nemi que le diga que es un crack, ahora se lo voy a decir Es un personalmente. fenómeno. Yo creo que acá él, si alguien va a ser el real ganador de Desafío Latam, va a ser Gabo, que se va a ir a las nubes, va a tener, pero trabajo asegurado de aquí a todos los torneos que se vengan hasta el infinito y más allá. Vamos a después hacerle una promoción como más corresponda a Don Gabo. De hecho, ya lo hacemos siempre en el Discord, pero nunca está de más. Y sí, llegamos a este formato, armamos un torneito en BO3. Sí. Porque igual este formato como que da para jugarlo en BO3 y las instancias que se estaban dando el fin de semana eran BO1, así que acá nos podíamos desmarcar un poco. Tuvimos cerca de 40 participantes, 38 más o menos, que todos los X2 hacían top y acá te dejo el top 8. El top 8 del torneo con un perrito, con un Zacian que se dijo presente en 7, 7, 7 de los 8 teams. Era bastante probable, Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. pero es demasiado, sí. Es que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es Es muy una bueno, es muy máquina bueno. para matar, o sea, es una máquina ya para hacerle cara a los Dynamax, con esta chance de pegar el doble, más encima queda más uno por la habilidad. El typing es muy bueno, un typing que solo le conocíamos a Mega Mowile, y que Mega Mowile no tenía los mejores stats de la galaxia, pero aún No, así abusaba de su habilidad. se defendía por la habilidad y por el typing. Entonces ahora imagínate un bicho, en este caso un perrito, con ¿cuánto es la suma de base de Zacian? ¿Más de 700? Con la espada. Sí, tiene una de las velocidades más altas del juego. Se sube el ataque solo, o Se sea, lo sube el ataque ponés solo, y se sí. sube O el sea, tú ataque. tienes que gastar literal dos intimidate para dejarlo intimidado. ¿Ah? ¿Qué poke necesitaba eso? No, tú requieres dos Bueno, intimidate para dejarlo menos uno, ¿no? De loco, de loco. dato de color, también yo jugué no sé si te acordás, ese torneo que fue oficial de Pokémon de TPCI, que se podía Ah, el llevar un Battle of Legends, me legendario. imagino, ¿no? Sí, Que yo eran. ¿Sí? quedé, sí, puesto 230, creo, en la Ya. ladder, Con Zacian. pero no fue con Zacian, fue con el puesto número 5, el segundo legendario. Epa. Necrozma. Sí, acá lo vemos, acá haciendo el tryhard. Igual,
Dos llevan a Necrozma, Duskmen, me imagino, ¿no? O Sí, Duskwing. exacto. No, 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 main, main, main. Main, main, main. Con de Eso. hecho, el único team de Don Tocayo que no tiene a Zacian, ¿cierto? Kyogre, Duskmen, un arquetipo que vimos muy, muy fuerte en Sun y Moon Series, que son como los formatos que se pueden parecer más a este nuevo formato. Recordar que Groudon, Kyogre no tienen su Orb y que los Mega Exactamente. están fuera y que los Z-Move ya no existen. O sea, sin duda que estos metas que veremos de GX Cup son muy parecidos a este Sun y Moon Series que vimos antes de Ultra Series el año ya casi. Casi hace 2 años ya, porque este 2020 se nos va ya en 2 días más o un día y medio más, como depende Exactamente. de dónde estén. Bueno, por eso te digo, Necrozma, para agregar, la verdad que lo vi bastante bien por el bull que tiene y esto de aprovechar el Dynamax y la Weakness Policy, la verdad que Sí. me vino muy bien y la Muy. verdad me gustó, me Y gustó. No, tiene la ventaja que resiste a Zacian. O sea, por mucho que estén grande, por eso lo llevé. Este ataque que es muy roto, porque a más uno como que te pega todo al doble, ya el hecho de resistirlo hace un poco como compensa. Así que sí, sin duda que los pokés de metal, ya sea Duskmane o Solgaleo, Solgaleo que nunca, nunca ha podido brillar mucho en estos formatos, bueno, el año pasado al menos nunca lo pudo hacer muy bien, principalmente por Lunala y Veltal, que lo molestaban mucho. Creo que ahora tiene mucho que decir, la habilidad le viene muy bien, es como un Metagross, ¿cierto? Con mejores stats, ¿cierto? Y el formato Dynamax le viene muy bien, le va a dar una buena manito. Así que quizás Solgaleo dice más presente de una Lunala que ha desaparecido, ¿ah? ¿Eh? Una Lunala que yo no la vi poco en el torneo, poco, la vi muy Sí. poco. Y que parece que no Oh. se vio tan favorecida sin el Z-Move. ¿Qué crees tú? Perfecto, sí, yo iba a comentar algo así. Bueno, yo no participé, obviamente, estaba con los preparativos de la Copa Loki, mi cumpleaños, todo, no, no pude participar ni quise ver GES Cup, pero bueno, con la quise, apareció un poke que me gusta mucho, uno de mis favoritos. Si pone top 5 de los pokés que más le gustan a Loki, que es Yveltal. Lo vi ahí arriba, así Sí. que me gusta, me gusta. Yo en 2016 era un buen usuario de Yveltal, a pesar de Sí, no ser así. Yveltal, ojo, que Yveltal tiene como estos ciclos, ¿ah? Y que creo que en este meta, Xerneas está un poco. Bueno, acá vemos las estadísticas. Ya, en primer lugar, se la lleva Incineroar en el 62% de todos los teams. Esto no es solamente top 8, esto es de los 40 participantes. Segundo lugar, el perrito, Zacian, seguido por Kyogre, Amongus, que en este formato de Restricted siempre, siempre sube, ¿eh? Siempre sube. Groudon, Venusaur, el nuevo Venusaur Torkoal. O sea, si ya la gente hacía rendir Venusaur Torkoal, imagínate con Groudon de compañero. T Olvídate. Tremendo. Tremendo. Tornadus, que en este formato con Kyogre son muy buenos. Rillaboom, de ahí haciendo el aguante. Y Xerneas muy atrás, pero presente. Y creo que acá le viene muy bien, ¿eh? Y de hecho, Zacian para mí viene a ser casi ese partner perfecto que le hacía falta y ver talante. Ah, un poco que claro, que Groudon podía cumplir un poco ese trabajo, pero igual de repente si te jugaban bien alrededor de Xerneas, Groudon tampoco las podías hacer todas. Pero creo que Zacian tiene. Oye, pero molesta muchísimo. Xerneas no se puede bostear tranquilo. Y ahí entra Amongus, ¿cierto? Obviamente como buen partner, pero ya el otro se puede. Yveltal tiene la opción de volverse Dynamax, y al volverse Dynamax vive cualquier ataque de Xerneas que tiene que gastar un turno para hacer el Geomancy, etcétera, etcétera. Entonces creo que este Zacian y Yveltal, ojo, afírmate que los veo muy fuertes, muy, muy, muy Sí. fuerte en este formato. ¿Y te puedo hacer una pregunta, Neme, Pero vos que claro. jugaste? ¿Qué onda las opciones de Calyrex? ¿No rindieron? ¿No, no lo encontraron? Tenía ganas de usar eso yo. Mira, ¿Lo probaron? en el top encontramos dos, me parece, no estoy 100% seguro, podemos Una vi revisarlo, de seguro. hecho. Sí, había una, de hecho justo en el top 8. La versión, eso sí, con el fantasmita, la más rápida. La versión de Pony de Hielo creo que no. Muy buenas estadísticas tiene, pero no sé. Está difícil hacerlo correr porque tiene muchas debilidades, es débil a Yveltal. Es débil a Lunala, es débil a Groudon, a ratos. No olvidar a Ho-Oh, no olvidar a Ho-Oh, que creo que en este formato igual tiene mucho que decir igual. Porque es un muy buen counter para Zacian. Entonces Y si uno tiene piensa. Regenerator. Y tiene la habilidad oculta, claramente. Entonces ya uno puede prescindir del ataque para recuperarse y empezar a jugar con los switch de Ho-Oh. Así que ojazo ahí también con Ho-Oh. No sé, o sea, siento que el Calyrex es muy bueno, este doble habilidad. Por supuesto que no lo habíamos visto nunca.
Y ojo que se filtró, entre comillas, en la semana, en un clip de Pepsi, tuvimos la oportunidad de ver que es tan bueno el bicho que hasta ignora la habilidad de Wisin. Una cosa Lo vi, lo vi, como que la habilidad en estado de prioridad de alguien que programó el juego se le fue. Literal, se le vi. fue que el gas de Wisin tenía que ir por encima de todo. Y dejó el No One, creo que se llama, o no No, me acuerdo cómo se llama la habilidad del. O One As, no sé cómo se llama, One aguante. algo, lo dejó arriba. Entonces, triggerea primero, o sea, triggerea después, en el fondo, triggerea el gas y después se activa la otra. Y es como, me está jodiendo, me está jodiendo. Así que sí, se viene el caballito. Pero al menos el fantasma tiene este problema de que tiene debilidad por 4. Y Veltal, como hemos dicho, es un bicho bastante bueno, muy versátil y que va a ser de los principales caballitos ahí para hacerle frente valga la redundancia, al otro caballito. Creo que Zacian, al ser más rápido, no estoy seguro si es más rápido o no, creo que sí, Creo que sí, no, le no recuerdo. va a complicar igual ese más uno, por dos va a pegar un montón, así que ojo. Por supuesto que hay que armar el team, hay que hacer el building. Yo creo que Obvio. Calyrex necesita redirección para funcionar bien, como dice Gio en el chat, pero así por Y sí solo. acordate que Lunala, por ejemplo, también tiene debilidad por 4 a Fantasma y Dark, y se jugó tranquilamente, y fue quizás uno de los mejores pokés de quizás de los Sí, formatos de y la gente no le tenía tanta fe, ¿eh? Sobre todo por esta. Que quizás partió de atrás Lunala, podríamos decir, ¿eh? Un poco, o sea, obviamente se consolida rápido, tampoco es que pasara tanto tiempo, pero este por 4, por mucho que tuviera esta habilidad, uno decía, no, pero es que esto no va a rendir, al final es por 4, a dos movimientos, fantasma oscuro, no, esto no va a rendir. Y termina no solo rindiendo, sino que siendo compañera de Xerneas en quizá el dúo más complicado de entrarle de todo el 2019, este Xerneas Lunala, olvidarte. y ¿Te termina incluso acordás? ganando el mundial, viejo, o sea. ¿Te acordás de que se empezó a usar el Incineroar con el cristal? Sí, Para pegarle al a ese Lunala punto. que Sí, explotaba. a ese punto, es verdad. Es verdad. Bueno, y no solo Neme Senpai hizo un torneo de GS Cup, sino que otro pro player, yo creo que obviamente más pro player que Neme Senpai, para que andamos con cosas. Neme Senpai es una guagua de pecho al lado de quien hace Neme Senpai, el más humilde. el más humilde. Claro, humilde, humilde. Don Wolfie se anima también a sacar un torneo de GS Cup en este formato de torneo de ladder BO1. Y se tiró, ¿eh? Lo lanzó. Creo que rompió el torneo. No, no, creo que el torneo no fue capaz de registrar cuántos inscritos había. Para que te hagas una idea. Mira vos. Quedó en misterio, como que rompió el torneo. No se sabe cuántos inscritos había. Ojo acá, nuestro Ahí, amigo Dark ahí Horse dice que te queda noveno en el de Wolfie. Ojo, ojazo ahí. ese pibe es crack, acuérdense cuando vuelva a los presenciales, ese pibe es Sí. crack. Y un formato que dependía de igual de varias cosas, porque hay que tener en cuenta que estas reglas no están oficiales. Entonces, acá había un pacto de caballeros, igual. La gente no tenía que llevar más de dos legendarios. Supe de alguna fuente de gente que se topó con más de dos, pero bueno, las cosas que pasan. Los pokés tenían que estar arriba de 50, porque este formato los baja a 50, pero no los sube a 50. Que a los legendarios no los afecta tanto, pero sí a los otros pokés. Si uno quiere llevar, no sé, un Porygon 2 de nivel 1, no se va a poder. Bueno, ese tipo de detalles, por supuesto que debiesen afectar y hubo gente que quizás no pudo competir tan en buena ley. Pero sí, les tenemos el arquetipo y el team que gana, ¿cierto? Gana Raxxen de España. Este chico que dijo presencia en la Players Cup 1. Sí. Con un team de serie 6. Fue un crack. Se ¿Acordás? anticipó a lo que iba a ser Serie 6, porque él jugó Serie 5, él no jugó Serie 6, pero el team era tan bueno que era usable en Serie 6, pero bueno, son detalles. Con un Tornogre Zacian, ¿cierto? Tornadus, Kyogre Zacian, con Kartana, Amungu y Incineroar. Un team muy parecido al arquetipo que vimos en este formato de James Bay, que saca tercero o cuarto lugar en el Mundial. Solo que saca a Xerneas y pone a Zacian, pero el Un resto es. arquetipo, perdóneme, que se usó bastante en todos los distintos formatos. Sí. Sun, en Sun, en Moon, el Kyogre, la verdad que entra bien en todos los formatos, con Mega, sin Mega, con Sí, ¿no? Cristal. Y en este, y creo que acá, bueno, si uno puede hacer la comparación de decir Kyogre y Groudon, creo que Kyogre se defiende mucho más al no tener el Blue Orb. De partida mantiene el staff,
O sea, mantiene el boost y el stab, cosa que Groudon pierde. Groudon pierde la habilidad que es muy buena para un bicho que es por 4 débil al agua, cuando el Primal Groudon, ¿no? Pierde mucho al no tener su habilidad y su typing. Y además, Kyogre ya, Kyogre puede haber perdido el Orb, pero gana el Dynamax. Entonces, como que cuando uno los pone en la balanza, uno dice, bueno, quizás Groudon, que la verdad es que quedó un poco perjudicado con esto, con terminó siendo muy nerfeado, cuando uno podría haber hablado anteriormente que Groudon terminó con un buff muy grande con el Red Orb. Ahora, ahora se va hacia abajo y queda un poquito más nerf. No hay que descuidarlo, porque si ya le tenemos miedo a ver a Venusaur Torkoal, Groudon Torkoal, Venudon va a seguir metiendo miedo. Pero claramente siento que Kyogre salió mucho más favorecido en este. Mucho más favorecido que Groudon. Pero bueno. Sí, Neme, o sea, yo para expandir un poco, sí, generalmente siempre se dio así. Recordá quizás cuando recién salió Sun Series, creo que fue la primera, el famoso Kyogre Sarina. Uf. Y Groudon tuvo que esperar hasta que saliese los cristales para usarse con el Venusaur. ¿Te acordás que te tiraba el Z? Sí, tuvo que esperar mucho. Sí, es verdad, es verdad. En cambio, Kyogre, era re molesto jugarle a eso, porque tenías que armarte algo preparado, porque si no, te barría todo el equipo. Sí, de hecho en este team, por ejemplo, de Raxen, uno puede sacar a Kartana y meter a Sarina perfectamente. Sí. Y ahí está. Y listo. O sea, es un team muy versátil en ese sentido. Como que los slots son muy movibles. Así que sí. Nada, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y sabes, perdón, me estaba adelantando. Todavía hay más GS Cup. A ver. Porque no solo Wolfie y Nemesenpai, sino que tu humilde compañero también hizo un torneo de este formato. Lo hizo el domingo, eso sí, para sus suscriptores. Y acá sí están los caballitos que tú estabas extrañando. Gana, de hecho, el caballito. Con Titar de compañero. Indidi, que ojo que Indidi yo creo que no va a decir ausente. Se va a mantener presente como el poke que se te de campo psíquico. La gran derrotada en este formato, si pudiésemos decir, ha sido Tapu Lele, que ya no se ve ni por si acaso. Creo que Indidi ha demostrado que el campo psíquico es un campo quizás más que ofensivo, más de support, al evitar los ataques prioritarios, el hecho de que este poke tenga la capacidad de redirigir, ayuda también a los setups, etcétera. Y ahí la pobre Tapu Lele se ha visto pasada a segundo, inclusive tercer plano. Sí, Tapu Lele siempre tuvo que depender mucho también de su ítem, que se jugarse Scarf. Bueno, y hay que recordar que el campo quedó con nerf, así que todo eso ya Tapu Lele quizás dice adiós. Pero acá está el Sai Spam, el nuevo Sai Spam de caballito con Indidi hembra y con redirección. O sea, hace las dos. Así que me gusta ese team. Un saludo para Gardo, no sé si nos está mirando. Un gran amigo de la casa, del canal de Loque. Sí, pero acá David dice que es porque no le dieron Expanding Force a Tapu Lele. Sin duda que eso fue. Bueno, ese fue uno de los grandes errores de Game Freak, que se puede decir, que los Tapus no tengan acceso a estos ataques nuevos. Desde Grassy Glide Bulu hasta Expanding Force Lele. Ha sido. Los Searching Surfer, ¿cómo se llama? El de Tapu Koko también hubiese sido bastante importante. Recordemos que Tapu Koko Scarf, Tapu Koko Specs, perdón, se usó también bastante a través de los años. Ojo, yo creo que Coco puede volver a. ¿Eh? En este. He visto otros tops de otros torneos y Regilex sigue manteniéndose fuerte. Pero creo que Coco tiene algo que. Tiene harto que decir, sobre todo en este Venusaur Groudon, que quizás vamos a empezar a ver un poquito más. También Yveltal, ¿no? Como que acá Coco empieza ya a tener otros roles que quizás pueden ayudarlo un poquito más a volver a decir presente en el meta versus esto. En este Serie 7 que ha estado un poquito pasando a segundo plano. Le quitaron Skydrop, como dice Renap, y eso le quitaba harto juego a Coco. O sea, sacaron Skydrop en realidad del juego, más que le quitaron Skydrop al pobre Coco. Es verdad. Pero bueno, yo creo que todavía el setear campo eléctrico tiene todavía cosas que puede ayudar. Y acá, por ejemplo, Juanjo ya ni siquiera quiere... confía tanto en Venusaur Torkoal que no ni siquiera se esmera en traer a Groudon. Dice, no, Venusaur Torkoal hasta el final. Está perfecto. Ahí a Gio le podemos decir a mi gran amigo de allá de Bolivia, podemos decir que
Vamos a anunciarlo al final de, al final, ¿te parece? ¿Quién Epa, va a acompañarme? sí. Todavía, todavía. Esto del preámbulo, viejo, esto del preámbulo. Si ya vamos a hablar de la Copa Loki, como realmente. Bueno, Exactamente. muchas gracias a Mr. Otaku y al León Dogo por esos follows. Estamos a 2 follows de llegar a los 1000 seguidores, Loki. Bien. Muy bien, Sí. el Road to 1000 se va a cumplir antes de fin No, de año. puta, ojalá, ojalá. No, no sé. No Que depende de mí. sí, yo puedo tener fe. Sí, fue obvio que yo también tengo fe, pero no, no depende de Vamos, uno, ¿no? Y con fe otro igual será. torneito que tuvimos de. Ya, este formato, ya sí, no, si este formato se las trae, viejo, se las trae. Fresquito, recién A salido del horno. La gente de Team Curry no me la hizo fácil. pero acá está ver. un torneito que armaron ayer, Un donde abrazo para los chicos de Team Curry. se lo lleva en primer lugar Ponka con Sacian Kyogre, segundo lugar Tincho. Es verdad que el Ponka me dijo. Sí, Con es verdad. Jo-Oh Kyogre, tercer lugar. Mira, acá parece que a Tim Curry le gusta Jo-Oh, ¿eh? Tercer lugar jugó Zacian. Y cuarto lugar jugó Reshiram. ¿Qué Está te bien. parece? O sea, perdón, Sí, Zacian Asian Regidan. Tres Asian, dos jugó, me gusta, me gusta mucho jugó. Se ha usado en todos los formatos de restringido. En 2016 se usó, en 2019 se usó, está bien, muy limitado. Pero ahora con Regenerator puede encontrar un nicho como ya hablamos anteriormente. Así que me gusta, me gusta. Voy a probarlo. Pasa que no tengo que ponerme para Mira, testear un poquito yo te más esto. anticipo que empieces a buildear desde ya. Y aquí ya podemos empezar a hacer las teorías locas, ¿no? Dale, dale. ¿Hasta cuánto vamos a esperar para poder jugar este formato? ¿Le conviene a TPCI o no ya cambiarse a este formato? ¿Crees tú que es el camino que va a tomar Series 8 o Series 8 va a tomar otro camino? Bueno, yo el otro día tuve una charla larga y tendida con mi amigo Ponka hablando de esto y yo le decía, mirá, o sea, realmente yo creo que todos estos torneos de la GC Cup, para retomar un poco lo que decíamos al principio, de cómo la comunidad o la gente que no es TPCI, porque ya no sé si llamarlo comunidad a Victory, sino que para mí Victory va más allá, es como ya una organización, es como el próximo TPCI, si sigue así, la verdad un saludo para ellos, hacen todo muy bien. Yo creo que esta GC De hecho, ahí es un poco contradictorio porque TPCI como que no hace todo bien. Ah, TPCI como que Cup. hace TPCI ni todo bien. lo contrario. No, no es que haga todo mal, pero tiende más a caerse en el camino a que hacerlo todo muy bien, como la gente de Victory Road. Pero bueno, entendí tu punto, lo que lo entendí, lo entendí. Dale, sigue, Entonces, juegue, 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 juegue. esta falta de torneo, de presenciales, y lo que le contaba Punja, hace recaer mucho más en los creadores de contenido. Y que los creadores de contenido se tienen que estar movilizando constantemente para traer cosas nuevas y, digamos, darle un lavado de cara a esto que es Pokémon BGC, porque si no, como decís, la gente se cansa, no juega y se queda. Y acá se vio, porque GC Cup es un formato que para mí todavía le falta, porque todos sabemos que TPCI no hace las cosas bien, ya lo sabemos, y para mí va a tardar más de lo que ustedes creen en aparecer este formato. Y un formato híbrido, este Battle of Legends que vimos en este año, Puede no, ser, no me sería gusta. loco pensar en que vamos a tener quizás una primera parte de este formato de Restricted, como que habiliten un solo Restricted y una segunda parte que habiliten el otro Restricted. Te ¿Qué crees compro de ahí, eso? ¿Sí? te compro, sí, porque, a ver, yo lo que le decía al Ponga es esto, o sea, ustedes empujaron todo esto, me parece buenísimo, porque ya ven cómo responde la gente, a tu torneo le fue muy bien, bueno, el de Wolfie explotó, son cosas que El la de gente Case tiene también, ¿eh? No olvidar, también, humilde, pero bueno. obvio. Obvio. Entonces, son como cosas que yo creo que la gente, el jugador de todos los días necesita. Esta, digamos, movilidad, digamos, este progreso, digamos, de competitivo, pues si no, se aburre. Antes era distinto, yo decía, porque antes, digamos, los pro player y todo buildeaban para cada torneo y cada torneo habían equipos nuevos y el meta podía ir cambiando. Ahora, como no hay por qué jugar, como que se Bueno, achantan sí, con estas cosas. yo tengo una opinión un poco, bueno, va en línea a lo que dices tú, pero yo creo que acá no, se nos desordenó la estructura que veníamos. Más allá del hecho de jugar online, nosotros estábamos acostumbrados desde el 2014, puede que inclusive
Antes, no, de 2014, sí, 2014. Desde 2014 nosotros estábamos acostumbrados a jugar un año con una deck cerrada, 2014. 2015 nos liberaba la dex, llegaban los legendarios más chicos, Glandorus siempre era como el que uno decía, volvió el rey, ¿cierto? Y en 2016 nos liberaban ya los peces gordos, ya jueguen con, mátense, mátense, destrúyanse. Después sale Y cambio de generación, 2017, lo mismo. Dex cerrada, cierto, bla, bla, bla. Se libera esto, después llega la Dex completa, de nuevamente lo Andoru 2018, y después el 2019 de nuevo, ya mátense, destrúyense. No tuvimos exactamente, eso, dos no tuvimos ciclos, eso este año. pasaron. Sí, no tuvimos eso este año. De hecho, si uno fuera estricto, si uno fuera estricto, uno habría dicho que el meta cerrado eran los primeros 400 pokés de Galar. Ese era Sí. tu Dex cerrada, ese era tu Galar Dex. Y que el DLC en ese sentido es un error, porque vino un poco a desordenar esto, o llegó anticipadamente a desordenar esto. El DLC tuvo que haber llegado después, en un 2021, para que llegaran de nuevo los legendarios pequeños como Landorus y sus amigos, y empezáramos a mantener esta estructura que veníamos conociendo desde el 2014. Y por eso yo siento que al romper ese ciclo, ya dejan la pelota, ya como que no pueden parar la bola de nieve, no pueden parar las snowball, no pueden parar ahora, no pueden decir no, vamos a esperar 2 años más para que puedan ver a los legendarios. No pueden parar porque ya rompieron el ciclo. Y por eso creo que Mira. también la gente se ha dado cuenta que si ya estamos jugando a Series 7, como que el camino natural es ir a los legendarios. Y por eso la gente ha estado pidiéndolo, o ha estado probando, o ha estado haciendo estas aventuras con el formato de legendario. Yo creo que no es al azar. No es como que la gente antojadizamente haya dicho, no, ahora quiero jugar con los legendarios. Son señales también que se han ido viendo en el camino. Y por eso, no sé, si siento que el Series 8 va a ser ahí, va a ser un antes y un después, en el sentido de que o nos traen un meta raro con baneos, como ya lo vimos, que no calentó a nadie, o que al final ellos mismos lo terminan por bajar. O ya se la juegan y dicen, no, si en realidad no, me descubrieron, yo quería también traer a los legendarios y dicen, ya, jueguen, mátense, destrúyanse hasta que podamos volver a los presenciales. Mira, yo personalmente, o sea, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero bueno, primero nada, un saludo para Gardo, bienvenido, felicitaciones por ganar la Copa Case, no, no es la Copa Case, es la Copa GS Case, ahí Sí, está. vamos a volver para que Gardu pueda verlo, ¿no? Porque se lo perdió. Ahí está. Bueno, mientras tanto, te cuento, mira, yo creo que no cambió para la gente, porque TPCI no hace nada para la gente. Yo creo que cambió y te puso a Urshifu, ponele, si vos le querés decir que no, que cambió el formato ahí. Te puso a Urshifu y a un par de Pokémon que tampoco es que vinieron a romper algo. O sea, lo bueno se vino con el segundo DLC. Entonces vino y más que nada para que te compres el DLC y si quieres jugar competitivo tenés que jugar con el Urshifu y tener los movimientos, etcétera. Yo creo que en realidad la segunda ola, o la que sería Dex abierta, vino con toda la introducción de los legendarios, que fue casi en noviembre. Y yo creo que está bien, puede ser que rompa, como decís, y que ponga las GS Caps antes, pero no tan pronto. O sea, yo le doy, aunque sea una serie más, no sé si con baneos o como decís, metiendo un solo legendario, eso te lo puedo llegar a comprar. Sí, yo creo que Pero eso podría bueno, ser, ¿eh? Yo creo que eso podría ser. más que nada eso, o sea. Algo así, y yo creo que sí, ya para, no sé, a ver, no sé, 2, 3, dentro de 4 meses, ponele, sí, podemos estar viendo GS Cup, recordando que el juego nuevo probablemente salga en noviembre, un juego nuevo que seguramente van a anunciar ahora para el aniversario. O sea, hay un anuncio grande ahora para fin de año, ¿no? 31 de diciembre creo que es la fecha. Mañana, literal, ¿no? Que ya es como ya, por fin, por favor, anuncien el maldito remake de Sinnoh. Es como que ya nadie quiere otra cosa. Exactamente. Sí. Che, ¿por qué te veo La raro, gente dice Nicky? que te ves como, a ver, déjame ver si te puedo revivir. ¿Qué está sucediendo? Déjame ver si te puedo. No sé por qué te veas así. Vamos a ver si te puedo revivir, lo que. No, Bueno, no te puedo revivir. yo compro lo que dice Juanfi. PS Cup en abril, pero no ahora en febrero. O sea, me viste morado. No, sí, no sé qué te pasó, lo que te perdí. Ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Ahí volví, perfecto. Bueno, yo ahí compro. Yo al señor Juanfi, si le compro eso, el mundial no puede caer en GS Cup. Yo creo que no. Pero hay que ver si hace mundial o no. Yo tengo
Tengo el famoso pasaje que compré por anticipado, claro, lo que nunca vio el COVID, a Londres, y me parece que en 2021 no va a haber, no va a haber, como se dice, mundial, no sé, puede ser que no haya o que lo pasen para más adelante. Hay que ver cómo evoluciona todo esto. Pero bueno, yo creo que en noviembre va a volver un nuevo formato con el juego nuevo y ahí van a volver cosas interesantes como las megas y los cristales Z, pero eso ya es opinión nueva y creo que es para otro Zoom, ¿no? Sí, yo creo que ya, sí, son teorías locas que pueden venir obviamente al caso, pero yo creo que ya es un poco tierra de otro costal, como se dice. Nada, vamos a ver qué es lo que nos depara esto, ¿no? Esto será para finales de enero. Enero van a ser las teorías locas, que, o sea, mañana hay anuncio, qué saldrá, no lo sabemos. Juego nuevo, juego no, sabremos cosas de Pokémon Sleep. ¿Se acuerdan de Pokémon Y Sleep? con el que se pisaba los dientes, como O era. ya, no, ese existe, creo, ¿no? Si lo sacaron, si el Pokémon Sleep es el que está Sí, sí, desaparecido. Pero sí. bueno, Sí. vamos a ver qué sale con eso. Hubieron otros torneos al fin toda esta semana. Acá un poco voy a hacer acá el yugo de Neme Senpai, que siempre dice, ¿dónde está mi imagen bonita? Los mismos chicos de Team Curry que lograron sacar esta preciosidad de imagen, le fallaron a Pongachu, no alcanzaron a sacar la imagen bonita de Ponka ganando otro torneo que hicieron ellos. Este sí en Serie 7. Si hacen este titular muy al estilo de Adentro BGC, que vos estabas recurrentes en el Zoom. Lo vi, Los exactamente. chicos de Adentro BGC Lo vi se en tomaron la semana de festivo, ¿eh? Ellos son muy respetuosos de la fiesta. Así que por eso no hemos tenido contenido, porque la liga, la FEP está parada. Por eso no hemos tenido contenido. La FEP, viejo, está parada. Pero tenemos acá la versión, el Mercury. Buena referencia, la entendí. Entendí esa referencia. Con Ponka por fin ganando y saliendo de esta mala racha de tiempazo que tiene, quedando siempre segundo. Así que un gran abrazo. Con Entei, dicen los memes que parece que ahora se volvió fa fanático de Entei, cosas de ese estilo. Y No, pero otro. siempre jugaba ante ¿Sí? el Ponca, ¿eh? Sí, Sí, ah, ya, desde ok. que empezó, desde que empezó a salir. Fue uno de los pocos, junto con NAR, que le pusieron fichitas Ok, ahí adentro. te la compro, te la compro. Y otro torneo que hubo en paralelo fue los chicos de Signum, tuvieron su tercer torneo, pero no alcanzaron a tenerme la imagen bonita para el Zoom. Así que cumplo acá con decirle qué mal. Qué mal. Pero bueno, son Mal. detalles. Me imagino que la fiesta igual desordenan un poco la disponibilidad de todo el mundo. Y ahora sí, Loki. Sí. Hemos llegado a Desafío Latam. Desafío Latam también tuvo un parón. También descansamos la semana pasada. Principalmente porque nadie quería hacerse cargo de la fecha del 26 de diciembre. Y al único que le habíamos dado la misión. O sea, no al único, pero al que le habíamos dado la misión. Bien arbitrario, ¿Vas a por hacerlo? ¿Vas a bien arbitrario. decirlo? No, no, pero ¿Vas a viejo, decirlo? sí, tenemos. A ver, Loki estuvo de cumpleaños el mismo día que queríamos que hiciera la Copa Loki. O sea, para mí suena maravilloso y bonito, pero obviamente para Loki no. Dijo, no, no puede ser, no puedo jugar 20 horas de mi cumpleaños Pokémon, olvídate. Así que quedamos, y nadie quiso, ¿eh? Ojo, no es solo responsabilidad. Loki era el que tenía la mejor excusa. Viejo, estoy de cumpleaños, no me hueven. El resto tenían otras cosas, así que entendibles también. No hubo copa ese fin de semana, se descansa, pero ya desde ahora en adelante no paramos. No, Desafío empieza el Latam 2021 y listo, de no corrido. para, y de hecho no para, y los números que nos reciben antes de cerrar el 2021 son más de 400 jugadores registrados de todas partes del mundo. Y ya el prize pool va en los $1.200. ¿Te esperaste estos números, Loki, para tu copa, ¿eh? Esto, hay que entender que llevamos dos copas y quedan ocho. ¿Te esperabas estos números para tu copa, Loki? No, la verdad ¿Esperabas que llegara tanta gente o esperabas que esto fuera más tranquilito, que en te voy a ser realidad? sincero. Por Yo favor. creo que para la primera copa a 200 registrados me parecía algo bueno, pero quizás que se podía prever. Un optimista lo podía prever. Ya para la tercera copa 400 me parece que ni el más optimista pudo prever esto. No sé vos, Neme, ¿qué esperabas? Yo soy un eterno optimista. Para mí estamos bajos. No, mentira. Por supuesto que estamos en números más altos que lo que yo había esperado. Quedan pesos pesados todavía. O sea, queda gente que mueve mucha gente. Nos queda la Copa Jux, que la gente dice que ahí va a explotar hasta el internet. Así que Como vos decís, vamos a tener que conseguirnos una banda ancha, no tercermundista, porque ahí va a explotar el internet. Queda la Copa Lalo, que viejo Lalo viene con mucho power este 2020, y nos queda el cierre
con Don Ralph Dude volviendo a la andada. La gente que ha podido seguir a Ralph Dude este 2020 ya ha podido darse cuenta que está volviendo de a poco. Se Volvió a está. subir contenido, Exacto, así ya que volvió a subir pásense por el contenido canal. a YouTube. Probablemente se viene ahí, está tanteando terreno, está pisando fuerte para que coincidan bien los tiempos para su copa y tenerlo vivo y vigente para esa fecha. Así que, ojo, que ahí ese cierre de año. O sea, ese cierre de año, ese cierre de desafío a LATAM con la última copa de Ralph Dude. Yo creo que llegaremos a los 1.000. ¿Tú qué crees tú? ¿Llegamos a los 1.000? ¿O no? ¿O no? ¿O ya me fui al extremo? La esperanza es lo último que se pierde, Neme, pero yo lo veo muy difícil, no quiero ser mala onda, lo veo muy difícil, pero ojalá lleguemos, no creo que es imposible ahora con estos números, no creo que es imposible. Si personalmente tengo que apostar, yo diría que no, pero en mi corazoncito sigue ahí la fe intacta de Yo que creo se puede. que llegamos a los 1.000 y ahora empieza a haber otro cuestionamiento, que quizá el top 32 es quedarse cortísimo. Ah, es cierto. Ya de 400 players creo que el top 32 igual es poco. ¿Vos decís que viene 64? Yo creo que podríamos empezar a subir. ¿La 64 no Nintendo? me gusta, 64 no me gusta. Ahí vamos a. Noticias en desarrollo, ¿eh? Noticias en desarrollo, pero sin duda que si los números siguen rompiendo y si es que Jux nos acompaña para romper el internet, y Lalo también, y obviamente Ralph, y Juanfi, ojo que Juanfi también, ¿eh? Juanfi Sí. dice que trae todo el arrastre italiano, que trae todo el flow de Lo que Pardini, y tiene viejo, el afírmate ahí también, ¿eh? Afírmate. Juanfi mueve a la juventud, así que Sí, sí, con el sí. Buenardo, con el Coracay, Sí. Así que yo te creo que llena, te llena. podemos romper fácilmente. ¡Stars! Podemos llegar a los 1.000. Yo soy un optimista. Yo espero que podamos llegar a los 1.000. Muchas gracias a Tatsuyon por el follow. No sé si es que habremos llegado ya a los 1.000. No. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto estamos? Creo que estamos Revisa. 99, parece. No estoy A ver, seguro. espera que le doy F5. Yo le voy a dar F5. No, me parece que Quiero estamos en ver si puedo dar 99. la noticia. Estamos en 99, parece. Vamos a ver si lo logramos. Pero ya. Esas son las Uy, teorías me estoy a locas. 1080, me veo. Estoy horrible con todas las ojeras. Neme, no. A mí me salta 998, pero bueno. Ah, ya, faltan dos entonces, faltan dos. Acá Qué vi que raro, faltan como que hay unos como que no suman. Muchas 3. gracias a Pukilex por el follow. Ahora sí falta uno, ¿no? Ahora sí estamos en Yo tenía 999. 998 recién. A No, no, yo veo 999, yo veo ver. A ver, 999, ahora. ya. Y toco F5 de nuevo, no pasa nada. Yo veo 999, ya, pero bueno. Ahora Bueno, sí, adelante. Loki, 2 y 3 de enero 2021, Copa Loki, el fantasmita se tomó No, Discord. 999, ahí está. El Sí. fantasmita se tomó Discord. Yo el fantasma. Para la gente que no está, obviamente, en el Discord, el comando desafío. Para la gente que aún no está inscrita, recordar el Battlefield de la Copa Loki ya está habilitado. La última vez que revisé hoy, 117 inscritos, viejo. Hoy, Muy miércoles. bien, muy bien, No muy sé. bien. Me gustan los números, pensando que yo pequé de iluso quizás para la Copa Penguin. Cuando yo me anoté muy temprano. Faltaba un par de días nada más y vi, habían 120. Y digo, ¿qué onda? Nadie se anota, ¿qué pasa acá? Y el último día se anotó todo el mundo y explotó. Así que seguramente pase lo mismo. Sí, la gente suele hacer todo a última hora, sobre todo porque hay que registrar el team. Y el team, bien sabe uno como entrenador de Pokémon, que es lo último que uno termina haciendo, literal. Entonces, siempre hay duda y uno no quiere inscribirse a media. Me dice que ya llegamos a los 1.000. A mí me he contado, Muy ¿verdad? Ahí bien. está el F5. Sí, me sale que A somos ver, 1.000. F5. Ahora voy a poner F5, igual te voy Muchas saludando. gracias a toda la gente de este en este caminito a los 1.000 bigotes, a los 1.000 bigotes, ¿ah? ¿Eh? No, no sé cómo podrían llamarse los seguidores de Neme, ¿verdad? A ver. Está bien, me gustan los bigotes. Pero es que hay que conjugarlo con algo. Bueno, muchas gracias, gente. Ha sido un camino entretenido. La verdad es que esto de empezar a sacar cosillas en Twitch. Muchas gracias por todo el apoyo. Y esperamos seguir, obviamente, increciendo y sobre todo trayéndoles más contenido entretenido, ya sea Desafío Latam hoy o otras cosillas que salgan en el futuro. Pero ahora sí, no quiero quitarle protagonismo a mi invitado porque esto es porque estamos en la Copa Loki. Quite, 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 que acá somos humildes, no hay problema. Sí, humildad, por favor, humildad, humildad. Obviamente. Aprendiendo del peor stream de Chile, la humildad siempre es un factor importante. Ok. No, está perfecto.
Sí, yo creo que la gente a última hora, de hecho, la última hora es horrible. La gente que no sabe mucho del detrás de cámara de Desafío de Latam, el tema de las inscripciones las veo yo con Rul, que le mandamos un abrazo y gran saludo. Sí, un saludo para Y el Rul. viernes, desde las 9 de la noche, es que explota, explota. La gente se inscribe a última hora para registrarse a última hora, para mandar el team a última hora. Ah, Ahí. yo el team lo mando a última hora, eso doy fe. Hay gente que le gusta, vive con la adrenalina acá, le gusta todo, todo, todo que sea. Ojalá, si la inscripción termina a las 23:59, él estar listo a las 23:58. Si no, no lo logró bien. Si no, no tuvo la inyección de adrenalina que necesitaba. Así que se viene un viernes bien intenso. Ahora, creo que el feriado quizás pueda afectar un poco ahí, la gente es más olvidadiza. Como el feriado el primero de, cierto, el primero de enero, quizás la gente se olvida y eso quizás te puede afectar los números al final. Hay que empezar a recordarle. Si la gente es así, tenés que estarle encima. Casi que quiere que le juegues vos los combates. Bueno, pues sí, un poco, es verdad lo que dice Loki, hay de todo tipo. Pero cuéntanos ahora sí, Loki, ¿qué se viene para la Copa Loki? ¿Qué novedades nos trae la Copa Loki? ¿Qué cosas has pensado para la Copa Loki? ¿Qué diferencias nos va a traer? Versus quizás lo que hemos ya visto. Bueno, principalmente no sé si diferencia, obviamente la base está, la base es la que siempre hicieron, tanto Kase como Penguin que hicieron unas muy buenas copas. Y bueno, yo con Kase estuve casteando casi 6 rondas, digamos. Y bueno, la Penguin, además de jugarla, estaba obviamente viendo ahí, cada vez que terminaba lo ponía de fondo, con el amigo Pasqui también vamos a mandar un saludo. Pero bueno, esta va a tener un toque loque. No sé si, bueno, muchas de las personas quizás no me conocen. No es para, quizás también estoy siendo un poco más humilde, pero creo que soy de todos los que están acá, uno de los más pequeños. Así que bueno, quizás sí hay mucha gente que no me conozca. Así que nada, va a estar el toque loque. Ahí, bueno, a mí me gusta mucho castear, va a estar ahí los análisis, me gusta mucho entrevistar. Bueno, ahí está Juan en el coso. ¿Cuántas veces lo habría entrevistado a Juan Salerno? Que encima, como lo tengo al lado, ¿entendés? Bueno, No, a realmente me escucha Sebas en mucho. su momento también fue un invitado, recuerdo harto, de tu canal. Sí, no, a Sebas le hice una entrevista después, la entrevista está en el canal. A Juan le hice un par más porque, bueno, justo cuando yo más empecé a hacer videos, cuando Sebas ya estaba dejando, pero bueno, hice una entrevista a Sebas. Muy buena, que se la dejo cuando topió en el ICE Sí, en Australia, desde la recuerdo. Muy, Australia. muy buena, muy buena. Oye, te quiero comentar algo. En general, los argentinos habían hecho poca presencia, ya que yo tengo acceso a números un poco más confidenciales. Era Turano, que se inscribió a la primera copa. Sí. No le fue muy bien, porque, bueno, no sé qué habrá pasado. Y después Redo, ya, y que le fue muy bien, de hecho, en la Copa Penguin. Pero me Sí. llamaba la atención y dije, ¿dónde más está? O sea, Argentina tiene más gente. Argentina tiene nivel, lo ha demostrado con los años, por supuesto, y tiene más gente. ¿Dónde están? Y ¿Te gracias a la Copa Loki, puedo decir algo? están empezando a llegar los argentinos viejos. Están empezando a llegar. Exactamente, tenemos las novedades, obviamente. A ver, tengo confirmado que se va a sumar figuras de nivel. Epa, epa. Hay que ver si la terminan jugando. Yo creo que sí, está todo dado para que sí. Pero bueno, de tanto Julián Martínez, Epa. que jugó la primer Player Sí, Cup, sí, va sí. a estar Juan Pablo Campeón Campón para mí. del mundo, ¿no? Campeón con la Tan Plate. Con la Tamplay, exactamente, sí, junto a Juanfi Por y supuesto, compañía. sí. Bueno, además de obviamente Fede Turano y Redo, que también van a continuar jugando. Se viene Juan Pablo Cambón, que quizás no es tan conocido, pero personalmente creo que es uno de los jugadores que más está manteniendo el nivel desde los últimos años. Empezó él ya en. Empezó a jugar, digamos, más constante en 18, y desde 18 hasta ahora viene rompiéndola en todos los formatos. Así que es muy buen jugador, a veces no se le da. Así que nada, también para él. ¿Qué más? A ¿Qué se ver. sabe? ¿Qué se sabe de Sebas? El cometa Sebas. No, ahí dice Alejo que vuelve. Epa. Yo personalmente no tuve mucho más contacto con Seba, después de que dejó, obviamente. Pero bueno, Seba tiene una particularidad bastante extraña en todo lo que es Pokémon, pero él agarra y tiene
cualidades que le sirven para cualquier juego. Viste que hay gente que juega bien, por ejemplo, gente que es hábil en el deporte y puede jugar bien cualquier deporte. Bueno, Sí, sí, Seba sí. es más o menos parecido. Sí, sí, Igual sí, estoy armando un video de Sebas, Upa. me está llevando mucho tiempo, pero lo voy a terminar recorriendo toda su ¿Va a historia, ser así que. va a ser la biografía no autorizada de Sebas? Exactamente, sí. Epa. Me está tomando un poco más de lo que me gustaría, pero bueno, pues tenemos Liga Poquedra, Sí, Liga hay harto, es Copato, verdad lo que es verdad. muchas cosas, bueno, subir la Copa Penguin, más o menos parecido al que hice de Julián Martínez, que también está en mi canal, es una historia y un repaso por los hitos de Julián Martínez. Bueno, obviamente Seba tiene muchas más cosas donde pararse, digamos, mucho más años jugando, y también quizás mundiales y cosas, así que vamos a pararnos quizás un poco más en Seba, pero también está el de Julián, para quien no lo conoce, es un muy buen jugador que quizás no es tan conocido porque no jugaba tantos presenciales, empezó a jugar en online más quizás y ahí se hizo conocido obviamente tras clasificarse a la Players Cup. Sí, bueno, acá te tengo la gráfica de los horarios, algo que había pedido la gente mucho. O sea, no lo había pedido como tal, pero sí era una de las dudas más recurrentes en Desafío Latam. ¿A qué hora es el torneo donde vivo yo? Gente, esto era increíble porque nosotros usamos el horario oficial de Desafío Latam, es el horario de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y la cantidad de gente de Chile que preguntaba me parecía ridícula, pero bueno, en la misma hora, no había cambios, pero sí era importante, sobre todo para la gente de Centroamérica, de España, bueno, y de Ecuador, Colombia, ¿cierto? Tener un poco más claro esto. Así que hemos creado esta infografía muy bonita, también de la mano de Gran Gabo, sobre dónde se juega en mi país, ¿ya? Y va a ser nuestra forma de spamear en el fondo a qué hora va a empezar la Copa Loki, eso es muy importante. ¿Y dónde Exacto. va a estar el contenido de la Copa Loki? ¿Va a estar en YouTube? Ahí está ahí 12:30, ¿empieza o empieza la inscripción? O sea, No, empieza. 12:30 debe ser, o sea, a las 12:30 ya no hay nada que hacer. O sea, cierra las inscripciones. No, las inscripciones cierran el viernes. Para inscribirse al Battlefield, cierran el viernes. A A las las 12:30 12:30 tenemos la primera ronda, debiese entonces. estar andando, exacto, la primera ronda. Sí, 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 sí. Perfecto, Sí, sí, listo, sí, listo, sí. listo, Sí, listo. sí, sí, sí. Yo ¿Dónde? Pero para. ¿dónde, Loki? ¿Dónde vamos a ver esto? No, se va a ver en mi canal de YouTube. Yo la verdad que estoy ¿YouTube medio o viciado. Twitch? De YouTube, perdón, de Twitch. Vos me dijiste YouTube y ya me No, mareaste. te dije YouTube para ver si es que iba a llegar a YouTube o a Twitch. Quiero saberlo todo. Probablemente después se suba a YouTube bastantes Ok. cosas. Tengo muchas ganas para la gente. Bueno, le aviso ahí a la gente, quizás como George o no sé quién más pueda ver, Cardo, gente que juega bien y que probablemente esté, que voy a hacer varias entrevistas y cosas en el medio, como me gusta a Epa, mí, a epa. él. Así que todos los que tengan capturadora, que además de obviamente ofrecer, como bien existe el canal, no Neme, hay el desafío de Latam, además de eso, si aceptan, obviamente, esto es como el mundial, si vos no querés, cada uno obviamente puede disponer como quiere de sus cosas, no se lo obliga a nadie, le vamos a hacer una pequeña entrevista ahí, vamos a tirar, vamos a hacerlo, decir alguna, no sé, no tiene más que Necesito algún día. hacer esta pausa, Loki, que te pregunta ¿por qué está la bandera de Marruecos? Y la verdad es que está la bandera de Marruecos, porque hay un apuntado que es de Marruecos. Entonces, Don Gabo hizo el trabajo minucioso de saber el país y nacionalidad de todos los apuntados a Desafío Latam. Se encontró con el marroquí y lo metió ahí a las 4:30 de la tarde. Así que por eso está la bandera de Marruecos ahí. Perfecto, sí, yo lo vi, vi una letra rara de con las letras, dije, ¿qué es esto? Lo googleé a ver cuáles eran esas dos letras, digamos, y era Marruecos. Mira, Bueno, somos sí, es verdad internacionales, lo que dicen igual. O sea, internacionales. hay gente que se anota de lo que sea, de país, a veces en el Battlefield te da para eso, y de repente hay gente que se apunta que vive, no sé, en Dubái o en Singapur o donde sea, y no, pero bueno, en este caso sí, se hizo el trabajo para la verificación y sí, Investigación, ¿viste? se hizo el trabajo periodístico. Falta el gobierno de Sí, Marruecos. claro, con DNI de por medio y todo, obvio, pff, evidente, evidente, evidente. Ya nos comentaba que va a tener entrevistas a los jugadores durante, antes, después, dur durante Lo no, pero. estamos viendo, lo estamos viendo. No, Ya, no, ok, ya. durante ya es demasiado Sí, complicado, por favor. durante. Oye, ¿te gustó el turno? Déjame jugar tranquilo, viejo. Ah, ya, ok. Ok. ¿Y sobre quiénes te van a acompañar?
Eso también lo ves Bueno, acá. estamos intentando ultimar detalles porque, nada, personalmente prefiero que sea gente de, obviamente, de streamers de Desafío Latam. Tenemos confirmado al señor Case que vuelve Epa, a. epa, vuelve el dúo, vuelve el Vuelve el dúo. dúo, El ya le dije. dúo más esperado de Desafío Latam, Case Loki, ¿eh? 20, con 20 horas de amor. No, esta vez no va a ser tan larga esta vez. Hoy me metí en su Twitch y le dije, planchate la camisa, tené la Epa. lista colgada, porque Sí. si me hiciste poner camisa a mí o no, Sí. corresponde que él repita en mi casa o no, con Sí, la camisa. corresponde, corresponde. De hecho, lo que tuvo que, o sea, cuando hubo una pausa, lo que fue a buscar su mejor camisa. Sí. No estaba planchada. La planchó, si es que no estaba planchada. A No, ese nivel. estaba planchada, Ah, ya estaba estaba planchada. planchada. A ese, pero a ese nivel de compromiso. O sea, dijo, yo no puedo quedar menos, no puedo quedar en Subí menos. la corbata, ojo. Sí, la corbata también. Bueno, acá el TOC de acá no dice por qué el horario no está ordenado. Porque está según el UTC menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 0, más 1. Bueno, sí, en realidad pudimos haberlo ordenado mejor, pero. Que en realidad es poner los horarios el 0 y 1 arriba, ¿no? Pero bueno, sí, no lo hicimos. Mala mía. Ven, siempre hay haters, ¿sabes? Uno que alaba el ¿Viste? trabajo de Gabo y aparece un hater, pero bueno, ¿y a qué le vamos a hacer? Para mí hay que bañarlo, No, no, no lo vamos a pobre bañar, no lo Cano. vamos a Saludos para bañar. Cano. Un saludo para el Cano, ¿cómo lo vamos a Es un bañar? chascarrillo, un chascarrillo. ¿Qué te iba a contar? Ah, eso, me acompaña Case, pero bueno, yo quiero todo bien con mi amigo Case, al contrario, estaría bueno que esté todo, pero yo quiero también tener otro compañero también, para ir midiendo, Ajá. que haya variedad, Sí, llenar sí, el sí. cupo, hay que llenar el cupo. Pero bueno, así que estoy buscando a alguno de los chicos de Desafío Latam, así que seguramente alguno de los streamers me está acompañando para la segunda mitad del stream. Otra cosa importante, que no sé si lo puedo decir acá, espero Pero que. claro, yo te lo voy a preguntar, lo que te lo voy a preguntar, así que mejor que lo hagas. Perfecto. También voy a hacer un pequeño sorteo entre los suscriptores. No es un torneo entre con mis suscriptores como hizo Casi, pero es algo. Creo que un poquito mejor. Entre todos los subs de mi canal de Twitch en diciembre, o sea, todos los que estén suscritos de antes hasta ahora y los que quedan hasta el 31, que tampoco queda mucho, voy a hacer un pequeño sorteo y el Okay. ganador va a castear junto conmigo la final de El Desafío Latam. Epa, Letra buen chiquita, premio, buen buen premio. premio, buen premio. Sí. Letra chiquita, sí, obviamente llega una capturadora a la final. Si no, bueno, Bueno, sí. a top 4. Claro, O la lo que instancia, sea, claro, ¿no? la letra pequeña. Exacto. Castea la final o la instancia más alta que nos permita el joven de capturadora poder transmitir, ¿no? Que en el caso de Penguin fue en vivo, fue top 4, pero Jorge pudo streamear, o sea, pudo grabar la final y después Penguin pudo hacer la retransmisión de la final a los Players Cup, ¿ah? ¿Quién Se te conoce el hablará Players ahí. Cup? ¿Quién te conoce el Players Cup? Se hablará ahí en el medio. Sí. Si puede, si no, si tiene captura o no, y ahí en el momento se verá. Obviamente, esto lo voy a sortear con anticipación para que la persona sepa, obviamente. Así que está bueno porque quizás si sos de la comunidad de Loki y toda la gente que me viene siguiendo ahí en, no sé, por ahora estamos hablando justo de Gardo, Gardo ahí uno de mis suscriptores, entre otros, nada, también podemos, nada, venir y castear conmigo. O sea Es que una está bueno. muy buena idea lo que se te ocurrió a ti. 100% a ti. Así que quiero darte toda la meritocracia de eso. Que la encuentro muy buena. Y no puedo asegurar que no se replique, ¿eh? Porque la encuentro Es muy muy buena, buena. es Sí, muy buena, muy es muy buena. buena. Y bueno, mejor, si se replica mejor, porque esto es obviamente para construir entre todos. Sí, sí, Y sí. como te digo, suelo ser muy creativo para la gente que no me conoce, así que espérense un stream fuera de lo normal. Ok, Vamos a hacer otras cosas. aquí ya Loki rompiendo esquemas, ah, viejo, prepárense, ¿ah? Va a suponer. Ah, Mira, sí, por supuesto. vamos a hacer Loki ficción. ¿Cuánta gente crees que vamos a tener en la Copa Loki? Aquí, juégatela. Bueno, antes, perdón, Can, no sé si se enojó. No, No, no se enojó, no se no, enojó. un abrazo para él. Al contrario, no, espero que no se enoje. Nada, se lo quiero mucho al Canito. ¿Qué más? ¿Qué me ibas a preguntar? Si tenía que. Ah, eso, ¿cuántos números decís? Sí, ¿cuáles son tus números? ¿Cuánto? Primero, ¿cuánto para lo que es? Fue un éxito, un exitazo.
Ah, quedar. ¿Anotados o...? Lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu criterio. Si para ti anotados está bien, nos quedamos con anotados. Si para ti que estén compitiendo está bien, nos quedamos con compitiendo, como quieras. No, 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 compitiendo, compitiendo. Mira, ¿Ya? yo creo que ya con superar las copas pasadas es un buen número, no solo para mí, sino también para todo el LATAM, que Sí, vaya es verdad. subiendo el, digamos, la cantidad de inscriptos, está Sí, muy bueno, bueno. de hecho eso es todo un tema, ¿eh? Porque a la primera copa, la copa de CASE, se inscriben, apuntan 220 y tantos jugadores y habían 300 inscritos, un poco más quizás. O sea, habían 80 personas que no aparecieron, no se inscribieron, no sé dónde estaban. Y para la copa de Penguin hubieron más de ciento y tantas personas que hicieron lo mismo. O sea, ahora yo un poco averiguando porque me tiene preocupado, ¿no? ¿Dónde están esas 100 personas? Que aparte pagaron su Early Pass, ¿no? Pero mucha gente, y era igual de esperarse. Diciembre es un mes complicado, mucha festividad, mucho evento, mucho cumpleaños, etcétera. Y aparte, cerrando Cambios. exámenes, claro. Entonces, mucha gente se apuntó tempranamente para aprovechar, obviamente, el Early Pass. Pero iban a empezar full y con todo en enero. Así que en ese sentido yo estoy hipeadísimo con la gente que puede terminar jugando la Copa Loki. Yo espero más de 300 personas, ¿eh? Te lo Sí, digo acá. mi Te lo digo acá. Yo número. espero más de 300 personas. Yo, o sea, sí, mi número me pondría muy. Espero yo, obviamente después puede ser mejor o peor, obviamente, como todo en la vida. Yo creo que 350 es un lindo número. O sea, estaría Se la bastante juega, se contento. la juega. Dejaste 50 personas fuera. Ah, un novia. Ok. Para la organización va a ser un quilombo porque la organización lo estaba haciendo esto en flights, pero ya dividir 350 personas en flights es un poco estúpido, ¿no? Como que ya no vale la pena hacer un flight. Pero bueno, vamos a ver, eso ya es tema para la organización. Ah, es problema para Desafío LATAM del futuro. Un abrazo para Rul y toda la Es problema para Desafío organización. LATAM del futuro, no es para el. Sí, Sí, sí. no, bueno, ok. Y ahí ya le contestamos la pregunta a Don Pipe, que preguntó si iba a haber fly. Bueno, Depende de la cantidad de inscritos. lamentablemente, Depende de la sí. cantidad de inscritos. Sí, pero por cómo pensamos los números, Se parecería que no. ve Pero difícil. bueno, se Sí. ve difícil. Les tengo eventos. Bueno, algo más que quieras comentar de la Copa Loki. Antes, o sea, podemos seguir hablando de la Copa Loki, pero les tengo dos eventos más antes de ya de ir cerrando esta parte. No, eso chicos, nada, va a estar buena para los que no me conocen a mí, creo que es una oportunidad para pasarse por el canal, conocerme, va a ser en Twitch, sí, exactamente, que directamente se ganó mi cariño de a poco, yo siempre fui más a hacer videos, no a hacer muchos directos, y bueno, con todo esto de la pandemia, bueno, más o menos como Es que te pasó a sí, vos bueno, sí, también. uno puede interactuar más con la gente. Tiene otros encantos Twitch, debo reconocerlo. Yo es más trabajoso, creo yo Es también, más trabajo, ¿ah? sí, exactamente. Yo Sí. creo que me pasa facturas a veces eso, pero nada, como les digo, empecé en Twitch, la verdad que estoy bastante, bastante contento con los números, con todo lo que he logrado este año. Así que nada, o sea, también, o sea, estoy en 1000 como el Neme, bienvenido. Llegamos, llegamos a los 1K, 1K Exacto, así que estoy bastante contento con lo que pasó todo y bueno. Más que nada vamos a aprovechar esa que es la plataforma. No me sentí muy cómodo cuando recién empecé hace un año, más o menos, directo, dejar pasar el... Sigo haciendo videos, pero pasar directo, no me sentí muy cómodo con YouTube. Así que lo dejé ahí y dije, no, vamos sí, a... yo me pasó parecido, ¿eh? Como que YouTube no es tan buena plataforma para los directos, creo yo. Sí. Pero bueno, Por ya eso. eso será. Somos buenos para sacar temas para otros podcasts nosotros, ¿eh? Exactamente. Somos buenos para conversar. Mira, yo te tengo acá porque la Dale. gente probablemente pregunte, ¿cómo practico para la Copa Loki? Si alguien te dice, Loki, ¿cómo practico para la Copa Loki? ¿Qué les dirías tú? No, chicos, vayan al ladder. No, cierto, ladder es como para el VO3 es medio complicado. Y en ese contexto, viejo, es que tenemos esta iniciativa que ya lleva varios jueves de los chicos de Reddit. Los chicos de Reddit a Un una hora crack, eh. fija. Todos los jueves, uno poniendo este código que está acá, el 78427842, todos los matches que tú logres encontrar son un VO3 como un pacto de caballeros, si se puede decir. Todos los matches que tú logres hacer el match, valga la redundancia de los códigos, va a ser el mejor de tres. Así que es la mejor forma de jugar un VO3 contra un desconocido y prepararte para la Copa Loki. Bueno, Neme, esto es otro de los aciertos de cuando la comunidad es mejor que TPCI, ¿no? Uf, totalmente, viejo, totalmente. Esto se viene pidiendo.
Bueno, hace mucho tiempo, a esto de un ladder VO3 se viene Yo pidiendo empecé hace jugando un... Pokémon en 2014 y desde ese momento me pide, así que imagínate. Se viene pidiendo hace un montón esto del VO3, inclusive en Showdown, que está esta opción del rematch y todo, pero como que igual siempre queda a la disposición, como que no está esto, de que sea VO3. Me parece que es Series 7. Yo tengo entendido que también es 17. Que es Series 7, Homero, me parece que es Series 7. Así que nada, pues, este jueves es a las 5 p.m. UTC-5, que eso es a las 8 de nosotros. Así que es ahí Creo que su estoy pelea VO3. intentando de acordarme la Sí, gráfica. sí. Sí. Es a las 8 p.m. de Chile, Argentina. Y a las 6 p.m. de Ecuador, Colombia, Perú. Y bueno, y después ya tendrá que entrar a jugar. Mucho más tarde, por supuesto, en España, Marruecos, ¿cierto? Y Gran Bretaña y otros lados. Eso por el lado para la gente de que le falte ese testeo, que ya tenga el team o le haya hecho algunas modificaciones y quiere ver cómo funcionan. Esta es su instancia perfecta. Y ya un poco acá de hacer una mini publicidad. Mañana me toca streaming de la Liga PokéDraft. Último stream del año. Me va a tocar jugar contra Splayon en la Liga PokéDraft. En esta liga en donde uno tenía que elegir un team en formato draft. O sea, elegir los Poké en formato draft. De ahí el nombre de Liga PokéDraft. No es ninguna ciencia. Donde Loki también está participando. Jugó hoy día. No, no le fue muy bien a mi amigo Loki. ¿Qué pasó, Somos Loki? los dos latinos que Sí, están somos ahí los dos jugando. latinos, de hecho. ¿Qué pasó, Loki? Exactamente. ¿Qué pasó? No, era re imposible jugarle a ese matchup. Re Mirá que imposible. Ya. Bueno, a mí hice yo... toda la. Decime. No, no, que mi matchup contra Splayon igual lo veo un poco complicado. No lo podía preparar tan bien y está difícil. Tengo una mochila bien grande, porque voy 3-0, 6-0. Así una cosa, pero ni que lo hubiera hecho... Ni que me hubieran preguntado cuál es tu mejor resultado y esperaría a la fecha 4, ¿no? Ir 3-0, 6-0, ¿no? Ni siquiera No, lo la llegué a verdad imaginar. que lo estás haciendo muy bien, Neme, te tengo que felicitar. Yo no te había visto nunca jugar una liga de... Entonces estaba medio esperando cosas y nada, la verdad que me sorprendiste, ahí el Scrafty ya todavía tengo pesadillas. De hecho, hasta el día de hoy nadie entiende mucho la composición de los pokés que elegías. No, no, pero están cumpliendo, están cumpliendo, están Sí, cumpliendo. sí, sí. Está cumpliendo, está cumpliendo. Yo personalmente, nada, soy uno de los primeros que está en contra de tu composición de equipo, pero bueno, o sea, el resto de la gente dice, no, tienes re buen equipo, Neme, para mí están queriendo ser unos, perdón que lo digan, unos chupamedias, no, no quiero decir, No. pero para mí la verdad es que el equipo de Neme es bastante atípico y si realmente Es está hecho, malardo, es diga, malardo, dilo como, Neme. dilo las palabras como son, es malardo, pero bueno. Pero si vas 6-0, Neme, es por tu habilidad jugando. Eso Ya, no, gracias, gracias, gracias. eso no, no, no hay que, no hay, no hay que negarlo. Yo debo No, decir que Scrafty ha sido un poké que me ha sorprendido para bien. O sea, siempre yo, un poké de mis pokés favoritos, de hecho. sí, yo pensé lo picaste solo porque era uno de tus Pokés favoritos y listo. Y se ha Esa puesto es la. la 10, la 9, la 6, ha jugado en todas las posiciones en la cancha. Un crack el pibe, un crack el pibe. Es más duro que la roca. Es más duro que la Roca. De hecho, la Roca no le ha llevado ningún match. Quizás le toca ahora, por fin, con todo el boom de Registeel, quizás le toca ahora debutar a la Roca, no lo sé. No lo sé. Me tocará ya mañana. De hecho, mañana es el match, así que me toca quizás ahora a la noche empezar a sacar el papel y empezar a hacer el team, el building y todo el cuento para ver cómo. Alguna cosa rara seguramente traerás, como cuando yo pensé en counterearte a Porygon Z, ni me No, ni saqué a Porygon Z en ese match. ¿entiendes? Pero ¿ves? Tenés esas cosas que, bueno, no te tenía para la liga de draft. Neme. Yo, nada, vengo medio mal, pero bueno, espero. También admito que elegí muy sobre la marcha. Tampoco veo muy bien a mi equipo, que también me han dicho, no, lo que pidió un buen equipo. No, 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 no es un buen equipo. Tienes Venusaur Torkoal, ¿eh? O sea, igual Sí. mete miedo. Lo Sí, que pero mete una liga miedo. de. Pero es como te pasa a vos con Porygon Z y Y Talonflame. Talonflame. Todos te lo van a techear. Y Sí, es sí, sí. difícil jugar así, pero bueno, todavía me queda mucho más. Yo creo que se puede llegar a topear. Y además hay vueltas, así que quiero la revancha con M. Vamos a prepararla mejor. Upa, eso es un desafío al aire de Don Loque. Como siempre, como Ok, siempre. Yo que. te voy a cobrar la palabra entonces. Te voy a Como cobrar la bueno, palabra. me acuerdo cuando jugamos para mi canal de YouTube también. Vamos a seguir con Chile y nunca la seguimos, así que. Sí.
Algún día te voy a contactar de vuelta para jugar la revancha de aquella vez. Ok, Tú me habías sí. dado un team bastante raro, ahora ya ni me acuerdo, pero sé que fue GS. Pero yo me acuerdo de jugar con mi team de Audino, pero vos no sé qué habías llevado. Fueron lindos los matches. Pero bueno, ya ni sé. Me acuerdo que fue Game 3, nada más. Sí, Te también me saqué un acuerdo. game. Sí. pero nada, bueno. Felicitaciones, felicitaciones, Neme. A ganar. Sí, Es mañana a las 20 horas España, lo cual sería a las 4 de la tarde, un horario de mierda, pero bueno, a las 4 de la tarde, hora local para nosotros. Así que ahí voy a estar haciendo el spam correspondiente para la gente que quiera ver si logramos hacer el 4080 o si se acaba la magia de Scrafty y sus amigos con la roca y todo el Claro, mundo. el iPhone. Sí, bueno, lo que ha sido un capitulazo de Zoom. No sé si tienes cosas más al cierre que quieras comentar. No, no, pobre, Neme, ya te saqué mucho tiempo, No, como no, te no. Sí, estamos dentro de lo normal del digo. Zoom competitivo. Bueno, Así que no, por favor, no te sientas mal. La me gente. se te ha robado tiempo. Bueno, No, 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 para nada. no, nada, como siempre es un placer, Neme. El otro día, bueno, para los que me siguen en Instagram, estoy revolviendo mi vieja habitación de hace como 3 años atrás, donde tengo 8 juegos, hace 5 Pokémon, así que tengo muchas cosas Encontraste tu de Pokémon. mochilita de San Panchito, ¿no? Exacto, encontré eso, encontré las listas viejas del regional de Argentina, está Mira. Neme, Epa. así que después si querés te paso lo que jugaste para esa... No, lo tengo Ah, acá, lo lo tengo tenés. acá, tengo acá. Sí. Muy bien, bueno, perfecto. Así que nada, desde ahí, desde ese enero de 2016 que lo vi al Neme y sus dos compañeros chilenos, que ahora no me acuerdo los El nombres. cano, viejo, el Está canito. Canito, Uf, tenés pero razón, me ¿cómo había no olvidado. sé? El cano, viejo. Yo Quedó tercero. estaba pensando en el chico que ganó. No, ganó Escalante probablemente, ¿no? No, no ganó. Sí, ganó Escalante en el top. Primero en Ah, Suizas. Chris, chico de Viña, sí. ¿Que Exactamente, sa sabes Italia. cómo es conocido acá en Chile, Chris? ¿Cómo? Te vas a morir, ¿eh? Te vas a morir. Le dicen el case de Viña. No, y no, no por lo humilde, viejo, no por lo humilde. Lo del humilde vino después. Pero se llama el case de Viña, viejo, ¿eh? Ahí te la dejo, ¿eh? Ahí te la dejo. No, no, te lo tendré que contar en otro Zoom. En Está otro Zoom bien. te lo voy a contar por qué le dicen el case de Viña. Bueno, no es por eso. Yo siempre, desde hace ya más de 5 años que estamos acá con el Neme, la verdad que siempre, siempre me divierto mucho. Siempre el Neme viene a mi canal, o bueno, yo participo como ahora en lo de él. Siempre me divierto mucho y la paso muy bien acá. A mí que me gusta hablar y nada, como te digo, hacer sociales y hablar de todo lo que sea Pokémon. Así que. Hermanos casi pone el cano. Uf, son como dos gotas de agua, viejo. Nunca había visto a dos personas más parecidas. Bueno, Bueno, muchas eso. gracias. Si has podido ser fan del Zoom, don Loki, y si no lo has podido ser, no te preocupes, no, no te guardo rencor. Cuando se cierra el Zoom, hay un ritual de por medio. ¿Estás consciente de ese ritual? Nunca llegué a verlo hasta el final. Te pido Oh, disculpas, pero no, no. ¿cuánto Te pido cartón? disculpas. ¿Cuánto No, no, igual, cartón? igual seguí. Habré visto 5 Zooms. Que de 16 ahora que decís, Ya, bueno, de 5 sí, son muy bueno. pocos. No sé si el 20, es como un 33%, un poquito más quizás, Es un 38 por ahí, shitpost. 37, sí. Ya. Es más que charcoal, ya, ok. Es más que frío polar, ok. A Al ver qué cierre dice. del Zoom competitivo, se hace una exclamación de Zoom competitivo. Ya lo haré yo para que lo puedas ver. Lo hizo Penguin las dos veces que estuvo, así que si lo hizo Penguin es porque lo que tiene que hacerlo. Si Sí. Penguin lo pudo hacer, lo que tiene que al menos intentarlo. Tiene que al menos Pero intentarlo. Penguin es una figura de nivel. Yo soy nada. Yo No, soy pero el 8 de Boca y el otro. no, no, pero sí, no, acá te faltas un competitivo, dicen en el chat. Pareciese ser que te faltas un Voy a competitivo. pasarme más seguido. Voy a pasarme más seguido. Bueno, Perdón, pero chicos. cuando termina el subcompetitivo lo cerramos con la siguiente frase, que tampoco es una frase muy novedosa, pero es la forma de decirla, Loki. A ver. Entonces yo lo voy a hacer y voy a tra y después te deberías tratar de hacerlo tú. O sea, ¿me Ok. confirmas que lo vas a tratar de hacer o Obvio, no? sí. Ya, ok. Entonces. Pero usted sabe que para ser ridículo me gusta hacerlo y a veces hacerlo mientras juego Pokémon. Sí, Eso me pasa mira, bastante seguido. este será el cierre versión Neo Senpai.
Y eso ha sido todo en un nuevo Zoom competitivo. Muchas gracias y bla, bla, bla. Ahora te toca a ti. La parte importante es la del Zoom competitivo. El resto esto puedes ha sido decir. Todo. ¿Cómo es? Espera, esto ha sido todo. En un nuevo. En un nuevo Zoom competitivo, ok. No, ahora... pero tienes que decirlo con. No, no, ahora tienes lo digo, que respirar. Ahora lo digo. Necesito... La parte importante es cómo dices el Zoom competitivo. Lo que digas antes y después, puedes decir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Okay. Llegué a botar el micrófono de la radio que me hiciste pasar. Ahí sí. Y esto ha sido todo en un nuevo Zoom competitivo. Ya, ya, bien, bien, bien lo que, bien, bien lo que, bien lo que, bien lo que. Nunca, nunca a la altura del gran Homero que está acá en el chat. Que no, el, no. Homero destruye los micrófonos, ¿ah? ¿Eh? Cada vez que Homero hace un subcompetitivo hay que ocupar un micrófono nuevo. Para que te hagas una idea. Para que te hagas no, una idea. No, olvídate, no le llevo ni a los talones al gran hombre. Cara de placer, dice. Sí. Se da esa cara de placer con el subcompetitivo. Pues bien, muchas gracias. Recordar que estamos este fin de semana en modo desafío Latam y en modo loque. Y recordar que el subcompetitivo... Bueno, este es el último capítulo del subcompetitivo del año. Un gran abrazo para todos. Y que... cada vez que tengamos una copita, el anfitrión de esa copita, en la medida que pueda, de momento siempre pueden, estará presente y podremos hablar. De hecho, en la próxima copa nos toca con Cayo. Y ahí va a ser una copa, un Zoom competitivo complicado, porque Cayo habla portugués. Neme no habla portugués. Neme no habla portugués, así que no sé qué va a pasar en ese capítulo del Zoom competitivo. Así que lo adelanto que va a ser un capítulo raro. Así que si la gente tiene Cayo... va a ser ahí con harto portuñol entre medio, no sé cómo va a poder ser, así que nada. No, se entiende, la sí, vez que fui a Brasil. No lo puedes hablar, pero uno se entiende y el otro te entiende, entonces cada uno habla. Vamos a hacer a pura gesto, a pura seña, pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, gente, y nos vemos en la próxima semana en un nuevo Zoom competitivo. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao, Loki, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.